¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Campo Adentro. Como siempre decimos, para conocer la actualidad del hombre de campo en esta parte de la provincia de Córdoba. Para conocer los avances tecnológicos en la región, estuvimos en diálogo con Franco y Marcelo Bodio del establecimiento La Magdalena, en la zona de Los Chañaritos. Nos muestran acerca del riego por goteo. Bueno, mi nombre es Franco. Estamos ubicados al norte de la localidad de Los Chañaritos, en un paraje que se llama Pozo de las Yeguas, en el establecimiento La Magdalena. Acá con mi hermano Marcelo, bueno, estamos llevando adelante, digamos, continuando el trabajo de nuestro abuelo y nuestro papá. Esto empezó, en realidad, mi bisabuelo, después pasó por las manos de mi abuelo, mi papá, mi mamá, mi papá es el yerno de mi abuelo, y bueno, ahora lo continuamos nosotros. Así fue. Ellos vinieron directamente de inmigrantes acá, mi bisabuelo, y de ahí empezaron. Bueno, hoy tenemos una parte para la actividad ganadera y otra parte para la actividad agrícola. Todo lo que sacamos de la parte agrícola, parte se utiliza para darle de comer a los animales, tenemos un feedlot, y la otra parte se vende, digamos. Y también hacemos una parte de confección de rollos de alfalfa, que también una parte la utilizamos para el consumo propio y una parte también se vende. De la generación de tu papá a la generación de ustedes, ¿qué incorporaron? Por lo general hemos estado con otros herederos, digamos, de campo, siempre le agregan un valor agregado. En el caso de ustedes es el feedlot, ¿no? El feedlot, sí, y la parte del alfalfa. Antes contrataban servicio para hacer los rollos, cuando estaba mi papá y mi abuelo, contrataban servicio para hacer rollo y, bueno, los animales estaban a campo, digamos, después se encerró todo en corrales. Y bueno, ahora tenemos nosotros nuestro equipo para hacer la confección de los rollos y para trabajar el alfalfa. Bueno, coméntenos un poco cómo se apuntan, cómo se ayudan, cómo se asesoran, porque están llevando adelante un establecimiento con muchos frentes de negocio y obviamente hoy en día está todo profesionalizado, ¿no? Sí, mediante la ayuda y la opinión por ahí de conocidos, gente de confianza y de ingenieros sobre todo, ¿no es cierto? Ingenieros que hace años que ya trabajan, digamos, acá en el establecimiento. Más que todo así. Y bueno, tratando, probando, innovando de esa manera. Ustedes ahora tienen un sistema particular de riego, ¿no? Sí. Para el cual han hecho una gran inversión. Cuéntenos cómo surge la idea, cómo se genera toda la idea. Sí, lo vimos en internet varias veces y bueno, un día dijimos, ¿por qué no podemos tenerlo nosotros? Y empezamos a averiguar y por medio de ingenieros también nos contactaron con gente que tenía y bueno, fuimos a verlo, nos gustó y hasta que después, bueno, un tío nuestro colocó el sistema, parte, y nosotros fuimos a ayudarle a hacer esa colocación. Y bueno, como que ahí lo terminamos de ver de todo cómo era el sistema. Y bueno, ahí empezamos nosotros. Pero fue, digamos, un largo recorrido desde que empezamos hasta que terminamos la primera etapa del proyecto, digamos. O sea, está confeccionado, ideado para todo el campo el proyecto, ¿no es cierto? Pero bueno, se hizo todo lo que es la base, que la base, donde están los equipos de luz, transformador, la bomba, los filtrados y todo eso, está hecho y preparado ya para todo el campo. Pero no está todo el campo colocado, hay una parte nomás. Por eso lo denominamos como etapa, como que ahí fue la primera etapa. Y bueno, cuando se pueda, se seguirá con la segunda etapa, ¿no es cierto? ¿Es rápido? Sí, sí, es muy rápido. Se nota al sembrar un cultivo. Lo notas muy rápido, notas la diferencia en la producción que vos tenés. Nosotros acá el primer año, ahora tenemos una soja sobre el riego por goteo subterráneo y un maíz. Y está a la vista con imágenes o con lo que ustedes lo quieran ver, está a la vista el resultado del riego.
es uno de los pocos campos que tiene este sistema en la zona, ¿no? Y sí, en la zona sí, hay uno acá y... En Temple hay uno. En Temple. Y están colocando uno acá cerca también, en un campo de un tío nuestro. ¿Ha venido otros productores a ver cómo es el sistema? Sí, sí. Sí, varios. Sí, viene mucha gente a ver. Viene mucha gente, sino porque está como nosotros cuando empezamos. Claro, porque no es algo que haya mucho acá, más para la zona de San Luis, para allá hay mucho más. Porque esto es todo árabe, es israelí en realidad el sistema. Lo idearon ellos y se usa mucho allá y en Estados Unidos. Acá no está muy, muy implementado todavía. Lleva mucho mantenimiento y el tema mantenimiento sería costoso, se consiguen los repuestos. ¿Cómo es ese tema? Porque es justamente un sistema que no es ni de Argentina. O sea, en realidad es una de las ventajas que tiene contra el pivot, digamos que es el otro, que no lleva mantenimiento. O sea, el único mantenimiento que tiene por ahí es alguna manguera que se pueda pinchar, pero eso es un arreglo que se hace con un conector y son 5 minutos. O sea, es algo muy rápido. Práctico, ¿no? Y no necesita la ayuda de un técnico ni nada. Lo puede hacer cualquiera. Digamos, es cortar con una tijera, unir y nada más. O sea, es algo muy sencillo. Esta es la primera siembra que ustedes tienen con este sistema. ¿Para cuándo calculan tener la cosecha? Y de acá un mes más o menos la soja y en unos 3 meses el maíz. Ya. Ahí vamos a ver bien los resultados que dio en comparación con un secano. Es más, tenemos pruebas del maíz, tenemos pruebas sembrado al lado, en secano y sobre riego, y están a la vista también la diferencia. Un testigo que se le llama. Claro. Exacto. ¿Estamos? Estamos. Gracias, chicos. No, gracias a usted. No. Córdoba está cada día mejor. Disfrútala. Cooperativa sigue sumando más canales de pago para tu comodidad. Además de las opciones de pago actuales ofrecidas, RedLink, RedBanelco, transferencias bancarias o nuestras oficinas, a partir del próximo resumen de servicios de Cobil Ross, se incorpora al mismo un nuevo código de barras que permitirá a los asociados abonar también en los siguientes puntos de cobro. Rappi Pago, Pago Fácil, Cobro Express, Pronto Pago, Bancor. Sumando además nuevas opciones digitales que permiten abonar el resumen de servicios Cobil Ross con tarjeta de débito y crédito, pudiendo optar por pagos en cuotas. Quédate en casa e ingresá en nuestra página www.cobilross.com. Escanea el nuevo código de barras y aboná eligiendo el medio de pago que más te convenga. Giordano Agroaviación. Servicio de pulverizaciones y siembra aérea. Más de 35 años de trayectoria junto al productor agropecuario. Giordano Agroaviación. Usted ya nos conoce. Contactos con nuestra empresa de servicio aéreos de pulverizaciones. 3573-513-097. Giordano Agroaviación. @gmail.com. Aeródromo Villa del Rosario. Seguimos con más.
tal? Buen día. La verdad que sí, es una situación bastante compleja. La verdad que nos tocó un año desde el punto de vista climático bastante complejo. Venimos de, sería la tercera campaña de años niñas, que los años niñas generalmente son secos. A diferencia de las campañas anteriores, este año tuvimos una muy baja recarga de perfil en lo que es otoño y primavera. Entonces la campaña arrancó con muy poca humedad en el suelo. Eso hace que los cultivos se pongan extremadamente dependientes de las lluvias que van sucediendo a lo largo del cultivo. Y la verdad que tanto en la zona que uno conoce más y que anda, y te puedo decir por mi actividad, digamos, y he hablado con colegas de otra zona, la verdad que la realidad es muy similar, digamos, esa lluvia que deben haber sucedido a lo largo de la campaña fueron bastante erráticas. Llovió en una localidad un poco más, en un lugar un poco menos, pero siempre por debajo de la necesidad de los cultivos. Claro. Eso hizo que los cultivos desde el arranque empezaran con momentos de estrés. Depende mucho del cultivo, pero hay lo que nosotros denominamos periodo crítico, que es el periodo más esencial de la lluvia del cultivo. El periodo anterior, que es el periodo vegetativo, tiene algo más de resistencia, y después tener el periodo posterior, que ya es el periodo final del ciclo, que también ya claro. Pero bueno, la realidad es que no llovió nunca bien, digamos, ni en el periodo vegetativo, o sea, las plantas no tuvieron nunca un buen porte en estado vegetativo. En los periodos críticos hubo lluvias muy esporádicas, fuera de tiempo. Teníamos mucha esperanza puesta en el maíz, que se sembró más tarde, pero el maíz está en pleno periodo crítico, en general está en pleno periodo crítico en la zona, y salvo algunas zonas muy puntuales, no ha llovido. La verdad que se esperaba con mucha ansia la lluvia del estaba anunciada para este claro. miércoles, me parece, y no sucedió. Así que la realidad es que la situación es muy crítica. Si uno se basa, por ejemplo, en el informe de la Bolsa de Cereales de Rosario, ya había proyectado ya un recorte de alrededor del 30% de la producción de soja a nivel país, y eso es con información recolectada de las primeras semanas de febrero o la primera quincena. Calculo que después de eso va a haber un ajuste. Y la caída de producción va a ser superior a eso, casi sin lugar a dudas. Y en cuanto al maíz, el recorte que había proyectado era un recorte muy alto en el maíz de primera, por encima del 50%, que eso va a ser igual porque ya está jugado el maíz de primera. Y en el maíz de segunda, en el informe ese había hecho un recorte del orden del 10-12%. Yo creo que cuando se vuelva a elaborar, vamos a andar por encima de esos valores sin lugar a dudas. Y bueno, y esto hay que ver cómo se define, porque como te digo, el maíz de segunda en general estamos en pleno periodo crítico, y hay que ver qué pasa si por ahí no está pronosticado y cae una lluvia o no, claro. Que va a ser difícil, eso va a condicionar completamente el rendimiento, ¿no? Y ahora empezamos con una transición de la niña, transición a la etapa del niño. Lo que se está hablando ya es que estamos en una etapa media de transición, está costando que... Sí. pase a la fase de neutralidad del año, pero evidentemente no va a llegar a tiempo para los cultivos, digamos, ya va a ser pensando en una recarga de perfil de otoño, que podemos pensar en algún cultivo de invierno o ya para la campaña próxima. Claro, digamos. Exacto. El agro tiene esas cosas, digamos, cuando le digamos, no tuviste una buena cosecha ese año, ya no queda otra que claro. la próxima, no hay revancha, digamos, hay momentos que no hay revancha, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, esta semana hemos tenido por estos días 28F, el famoso 28F. ¿Cuál es el reclamo concreto que hacen la gente de campo al gobierno? Mira, yo la verdad no estoy en ninguna entidad que represente a los productores como para decirte concretamente cuál es el reclamo que está pidiendo. Yo te puedo decir lo que uno escucha del contacto diario que tengo con productores, digamos. Pero creo que el primer reclamo que hace el productor hoy primera instancia, yo creo que debe ser que el gobierno le dé cierta certeza a la hora de poder producir, digamos, hay demasiada incertidumbre en la producción, digamos, en las condiciones para producir, y por otro lado, creo que es que le saque un poco la pata de encima desde el punto de vista impositivo, digamos. Yo creo que si al campo hoy le afloja en la cuestión impositiva, el campo ha dado siempre muestra de que es capaz de producir y de dar los dólares que le hacen falta a la Argentina para que el país de una vez por todas pase a una etapa de desarrollo y cómo salir adelante, ¿no? Yo creo que ese debería ser el reclamo en general, o por lo menos el que yo escucho después. ¿Qué hace cada una de las entidades? No te lo puedo decir porque no formo parte y no quiero, digamos, pecar de meterme en cosas que no conozco.
La realidad es que va a ser un tema muy complicado. De hecho, particularmente yo ayer estuve acompañando a la gente de ACA en la negociación, en la primera reunión del año en la Secretaría de Transporte de Córdoba. Sabemos que va a ser un año muy complicado desde el punto de vista flete, o sea, al haber una caída muy grande de producción, eso va a hacer que se caigan los viajes. Claro. Así, si vos tenés una pérdida global del 30% en soja o del 40% en soja, directamente tenés el 30% y 40% menos de flete, de viaje, digamos. Con lo cual va a ser un tema bastante complicado, lo sabemos. Eso también va a hacer que al haber menos viajes haya un exceso de oferta de camiones, que, digamos, les juegue en contra a la negociación tarifaria, digamos. Entonces, la verdad que sabemos que va a ser un año de más muy complejo. Vamos a tratar de colaborar para tratar de que la situación sea lo más amena posible, pero evidentemente va a ser un año muy complejo, digamos. El productor también va a estar en una situación en la que no nos olvidemos que el productor agropecuario, la producción agropecuaria se da casi un 60 o un 70% en campo alquilado. Los alquileres se fijan en toneladas de soja. Hoy, te diría que en términos generales, se está sembrando casi mitad soja, mitad maíz. Con lo cual, te diría que con la caída de producción que va a haber, prácticamente el 80% o el 70% o el 80% y no sé si no más de la producción de soja va a ser solo para los alquileres. Y te diría que eso tiene un manejo diferente, porque eso, la decisión de venta no depende del productor. Depende de otra persona, que es un dueño de campo, que vive de la renta de ese campo. Con lo cual, ahí yo creo que también puede haber una cuestión con el tema flete, digo, porque a lo mejor esa mercadería hasta la tenga que guardar el productor en un solo bolsa. Y después queda el maíz, que eso viene en julio, que eso va a tener un poco más de volumen, pero menos del que se espera ahora, digamos. Claro. La verdad, si me pregunto hoy cómo va a ser la situación, no lo sé, pero estimo que va a ser extremadamente compleja y va a haber reclamos por parte de tarifas, ya me imagino, porque al faltar flete, le va a faltar facturación. Claro. Y nos va a pegar directamente a los pueblos del interior. Por un lado, que haya menos producción, va a haber menos vuelco a la economía local del productor, la compra de, no sé, maquinaria, repuestos, etc. Y los mismos transportistas, que hoy generan una muy buena fuente de actividad en el comercio local, también se va a ver resentida, digamos, actualmente, ¿no? Exacto. Seguimos con más Campo Adentro, ahora cotización de cereales. Más información de servicio. El clima, ¿cómo van a estar los próximos días? Cuando miramos el día martes, ahí el sistema frontal se ve cómo va avanzando por el centro del país. La llegada de estas lluvias y tormentas empiezan a ser un poquito más significativas. Muy desorganizadas. Esto de tener focos puntuales va a ser a la orden del día. Así que atentos, porque no para todos va a llegar la lluvia de la misma manera. En la parte sur, nada prácticamente. En el sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego, nada más podemos llegar a tener algo de lluvias. El resto se va a mantener con total estabilidad, incluso hasta la provincia de Río Negro, Neuquén también. Después tenemos la franja central, Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Ojo con esto, insisto, no todos van a recibir el mismo caudal, no todos siquiera van a recibir lluvias, algunos sectores van a quedar al margen de estas precipitaciones, pero bueno, es bastante amplia la zona con inestabilidad que vamos a estar teniendo durante el día martes. Y de ahí extendiéndose también hacia el NOA, con Catamarca, Tucumán, Salta y la provincia de Jujuy, dejando el NEA solamente con tiempo inestable, pero de lluvias concretas, prácticamente nada para mañana martes. Temperaturas siguen siendo extremas, valores mínimos y máximos, pero se nota siempre mucho más con las máximas. A la mañana, en las mínimas en la parte sur, los valores van a estar oscilando entre 0 y 4 grados en el extremo sur, entre 12 y 14 grados en la zona central y casi los mismos valores, un poquito más elevados, sobre el norte patagónico, entre 18 y 20 grados. Lo mismo para la franja central y el litoral, 22, 24 y hasta 26 grados, las mínimas previstas para mañana en horas de la mañana. Luego por la tarde, los valores máximos son elevados, pero ya ahí presentan un cambio. Ahora vamos a verlo en detalle. Salvo la zona del noreste de la provincia de Chubut,
es el único lugar en el cual va a subir la temperatura, el resto va a presentar un descenso, no muy grande, pero un descenso, ahora lo vamos a ver. En el noreste de Chubut, valores de 30 a 32 grados, Franja Central, tenemos un promedio entre 30 y 36 grados. Fíjense que solamente Entre Ríos puede llegar a tener valores entre 38 y 40 grados, el resto va a bajar la temperatura. Va a seguir siendo alta, pero comparada con la jornada de hoy, va a bajar algunos grados, así que ahí está la diferencia. Esto no quiere decir que el martes va a estar fresco, ni mucho menos, va a seguir muy caluroso, pero insisto, en la comparación de valores va a bajar un poco la temperatura durante el día martes. Más al norte también tenemos valores entre 34 y 37 grados, así que insisto con esto, las temperaturas siguen siendo elevadas, siguen estando por encima de lo normal, pero en la comparación entre lunes y martes, el descenso se va a sentir. El miércoles, lluvias y tormentas un poquito más amplia la zona, llegando más al norte, pero también muy desorganizadas, muy puntuales, muy aisladas. Por eso, insisto, en esta situación desprolija, la podemos calificar de esa manera, núcleos de tormenta por un montón de sectores, pero que no completan todo el mapa. En la parte sur, algún evento esporádico sobre Santa Cruz y nada más, el resto con tiempo totalmente estable. Queda un remanente de inestabilidad sobre La Pampa y Buenos Aires. También tenemos algo de inestabilidad sobre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. También sobre el NEA, también sobre el NOA. El NOA puede llegar a tener algunos focos más potentes, de tormentas más importantes, pero de todas maneras, insisto, van a ser muy irregulares las lluvias, muy dispersas, muy aisladas. No tenemos focos generalizados de lluvia. Por eso soy insistente en eso, porque nos vamos a encontrar con zonas con buenas lluvias y zonas que van a recibir muy poquita agua. Si pasamos a mirar el jueves, también hay inestabilidad, quizás un poquito más remitida hacia el litoral, hacia el noreste y no tanto hacia la zona central, pero todavía va a seguir el tiempo inestable. Y las Malvinas, sur de Tierra del Fuego con algunas lluvias, el resto de la Patagonia nada, Franja Central, algún evento disperso sobre La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, pero también sobre el litoral y noreste de la provincia de Buenos Aires, junto con Uruguay, que también va a recibir algo de lluvias, parte del NEA, Paraguay, también algunos sectores de Brasil, con algunas tormentas puntuales, muy desprolijas, muy aisladas, muy dispersas. Pasamos al viernes, más de lo mismo, pero fíjense esto que es realmente importante. Más allá que hay sectores que van a recibir poca lluvia, fíjense que desde el martes hasta el viernes, por lo menos, podemos ver el fin de semana, pero hasta el viernes, son todos días con inestabilidad, con la chance de lluvia. Insisto, al ser fenómenos puntuales, hay zonas que quedan afuera, lamentablemente, pero es una semana con mucha inestabilidad y, bueno, y obviamente también cortando un poco la racha de estos días tan calurosos en el centro del país. Parte sur, solamente Islas Malvinas y Tierra del Fuego, Patagonia absolutamente nada, y después tenemos algo sobre Cuyo, algo sobre la región pampeana y algo sobre la región del litoral. Uruguay también puede llegar a tener algunos eventos, junto con el sur de Brasil, Corrientes, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa. Bueno, pero siempre a tener en cuenta la misma situación. Soy recurrente en esto porque después empezamos a encontrar grandes diferencias en poca distancia. Entonces encontramos mucha variabilidad en los acumulados de lluvia. Día sábado, parecido, fíjense que siguen las lluvias también sobre el centro y norte argentino, focos puntuales, nada para la Patagonia, absolutamente nada, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, nada. Parte sur del área pampeana tampoco, se mueve un poquito más al norte y nos queda Córdoba, San Luis, noroeste de Buenos Aires con algunas lluvias y un poco más al norte también tenemos algo sobre el NOA, algo sobre el NEA, Corrientes llevándose los principales desarrollos, pero insisto, varios días consecutivos con mucha inestabilidad. Y recién el domingo empieza a aflojar la inestabilidad, se empieza a mover hacia el norte, dejando la zona central ya sin lluvias, la Patagonia sin agua, solamente las Malvinas. Queda un pequeño resto sobre la Pampa de Buenos Aires, pero lo fundamental lo vamos a encontrar recién sobre Chaco, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, algo en Tucumán y Catamarca, que podemos llegar a tener algunas tormentas en forma dispersa. Y esta palabra la remarco, la subrayo y la digo varias veces, fenómenos puntuales y dispersos van a ser la clave de toda esta semana. Llegamos al final de otra edición más de Campo Adentro. Les recuerdo en Instagram, Campo Adentro 2023. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.
Córdoba está cada día mejor. Disfrútala.